Solo quería pediros ahora que hagamos brevemente una devolución. En nuestro grupo hemos detectado cierta brecha entre las preguntas que hemos tocado más del ámbito personal y cómo aterrizábamos eso después en nuestro trabajo. Las del ámbito personal eran mucho más ambiciosas a nivel de poder transformador, ¿no? Tanto de las causas que pensábamos que dan lugar al hambre como de las soluciones que proponíamos. Una vez que eso pasaba a la segunda fase, quedaba, digamos, más rebajado. La segunda parte de cuáles creíamos que era la solución, también un poquito en esa línea, que la solución era política, tanto de los distintos países como de organizaciones internacionales. La dificultad también de llevar, de comunicar esa dimensión estructural, ¿no? Como cuando analizo las causas y el problema veo la visión macro, pero cuando lo comunico lo llevo a lo micro y entonces esa dimensión estructural se pierde en la comunicación. ¿Han aparecido nuevos espacios comunicativos para la incidencia, nuevos conceptos, nuevos temas para incidir desde la comunicación, nuevos enfoques? ¿Nuevas metodologías? ¿Nuevos públicos? No, porque eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces el espectáculo se comía el mensaje político. Todas las organizaciones están focalizando en un sector realmente pequeño, el menos transformador, además, realmente pequeño de gente. En intentar implicar más a los jóvenes. Se hablaba también, por último, alguna cosilla más, que dinámicas de comunicación para integrar a los grupos del sur con los que se trabaja. Eso es algo que se ha ido diciendo a lo largo de toda la jornada. Lo que gana por goleada es generar causas comunes fundamentales, coherencia de planteamientos políticos, identificar intereses comunes, compaginar logros comunes, o sea, lo común frente a lo individual de cada organización. A nivel de cambios sociales, pues se habla de resultados políticos, legales concretos impulsados por la organización, cambio en la percepción de los temas, en relación a los temas con los que trabajamos, ciudadanos responsables y con visión política, y aparición de nuevas alternativas de consumo y de alternativas en general.